Vamos con el unboxing de arquitectura efímera de Fangoria. Tengo, como muchos sabréis ya, dos ediciones. Esta es la edición, una edición que tampoco es la normal, es una especie de librito que te venía con un CD más el DVD de algunos de los videoclips que se expusieron en un teatro de arte moderno de Castilla y León. Y bueno, pues esta es la edición que conseguí. Este es el CD, aquí te viene el CD metido en este lateral. A ver si puedo volver a introducirlo porque lo tengo ya un poco. Esto me lo compré justamente cuando salió el disco. Y bueno, pues te viene un poquito, no tiene muchas fotos, pero te viene un poquito con la estética de la arquitectura efímera. Las letras de las canciones, si no me equivoco, sí, son las letras de las canciones. Y fotografías, pues nada, muy poquitas, nada más con esta cajita de cartón para deshacerla y hacerla. Y la verdad que esta edición pues contaba, aparte, con las fotografías de los videoclips, con lo cual, pues bueno, por lo menos tenía algo más de... algo más de chicha lo que se le obtiene. Esta es la cita del disco, que suele tener Fangoria siempre. Y en este lado, pues el libretín de lo que es el DVD de bueno, del Museo del Presente. Aquí tiene un poco la explicación y todo lo que quisieron hacer, cómo trabajaron con este museo, que en aquel entonces era nuevo, lo abrieron nuevo y bueno, pues apostaron con Fangoria para proyectar allí los videoclips de sus temas. Este es el videoclip de Adiós. El artista que lo hizo, pues te viene aquí en la esquina, ¿no? Y bueno, pues está bastante, bastante bien. Como digo, tiene más chicha que la edición normal, porque te vienen estas fotografías de la exposición que se hizo en este Museo de Castilla y León. Esta es la fotografía, el videoclip de Eres como una nave espacial abandonada, del videoclip. Es el de Nadie mejor que tú, que salía Marta Sánchez en el videoclip. Y no sé, bastante curioso, ¿no? Porque ver a Marta Sánchez y con la voz de Alaska es como se te confunde mentalmente y dices, pero bueno, ¿esto qué es? Y este es otro de los videoclips que sigo sin acordarme porque lo hice en mi colección. Cuando lo hice en mi colección no me acordaba y sigo sin acordarme qué canción pertenece a este videoclip. Pero la verdad que mola bastante porque sale todo el pelo de Alaska como inundando todo, metiéndose en la boca de la otra. No sé, es uno de mis favoritos. Y aquí ya, ahora sí, esta portada pertenece a Debut de Björk. Esta portada pertenece a uno de los discos de Olivia Newton-John, por eso Olivia Newton-John. Aquí Alaska y Dinarama, la portada de Seo Carnal. Aquí hace un megamix de Whitney, que es Britney Spears, Whitney Houston, la portada es la de Whitney Houston, pero juegan un poco con el nombre de Whitney, de Britney Spears. Así es que hacen ahí un batiburrillo que te confunde mentalmente como me pasó a mí cuando enseñé el disco en mi colección. Y bueno, esas son las fotografías, aquí te viene el DVD. Y poco más. Ahora os voy a enseñar la reedición de Arquitectura Efímera, que te viene con el CD, un CD remezclas y un DVD que te viene con actuaciones en televisión, los videoclips, un concierto, un mini concierto Halloween Travesti 2004, creo que fue en la Joy Eslava, galerías fotográficas, en fin, bastante completo. Me gustan mucho las remezclas, que te viene con colaboraciones y con versiones, como por ejemplo de Algo de mí, o una colaboración con Camela de Entre Mil Dudas, que a mí esa versión me encanta. Y nada, pues aquí un poco, mira, la temática un poco de Pop News, ¿no? Con las estrellas y todo. Te vienen... voy a ponerlo aquí abajo para que lo veáis mejor. Uy, creo que lo he movido esto, todo el tinglado. Bueno, este es el CD, el CD remezclas y el DVD de Varietés, y ese es el libretín, que es como el anterior, nada más que te viene, bueno, pues con de diferente formato. Te vienen todas las letras de las canciones, las fotografías que aparecieron en el anterior, nada más que en pequeñito abajo, y algunas fotografías de las portadas de sus singles de la era. Aquí la podéis ver, este creo que corresponde a Retorciendo Palabras de Amor, este a Miro la Vida Pasar, si no recuerdo mal, bueno, las portadas de los singles. Y aquí está el unboxing entre comillas, porque claro, no es nuevo, no es unboxing, pero si no, no hay manera de calificar esta sección que hacemos. ¡Ay! Vale, ya. Pues este ha sido el unboxing de Arquitectura Efímera de Fangoria. Ya sabéis que cada día hacemos uno aquí en Pop News. Hacemos encuestas en Twitter para que decidáis cuál disco debemos enseñar aquí en Pop News. Así que muy atentos tanto a Twitter como a Pop News para ver los unboxings. Nos vemos en la próxima. We're sorry. We're sorry. Is not in service.